gracias, Beatriz. Bueno, y sobre todo gracias a Marisa, a Fabián y a Facundo. Tanto a Marisa como a Fabián, los conozco hace muchos años, sé de su compromiso enorme, más allá de las diferencias que uno puede tener en algunos puntos específicos, nunca son diferencias que tienen que ver con el abordaje sobre infancia, sobre lo que nos preocupa, así que los escuché a los tres. La verdad que es un buen informe, es un buen planteo, uno se siente cómoda y deseosa de poder acompañar este proceso de conformación de la Defensoría. La verdad que los ejes están bien puestos, hay como, sobre todo, se nota una decisión de laburo conjunto y potenciado entre la defensora y los defensores adjuntos, con una cuestión federal, con problemáticas muy centrales, que van desde obesidad hasta cuidados parentales, así que me parece que está buenísimo. Por mi parte, y entiendo que es nuestra posición dentro de las senadoras y diputadas que estamos en el interbloque de Cambiemos, la intención es seguir acompañando, así que yo le agradecía recién a Beatriz por chat privado la celeridad, ¿no? Tardamos mucho poder conformar esta bicameral, uno entiende, la pandemia, todo, digo, tardamos 14 años en conformar la Defensoría, bueno, tardamos un par de meses más en armar la bicameral, pero rápidamente Beatriz, una vez que la pudimos conformar, dijo y entendió que lo más importante es que nos pudieran venir a contar este trabajo que en algún punto nosotros sentíamos que estaban haciendo en soledad, ¿no? Digo, como decías Marisa, digo, se crearon en el 1 de marzo, a los 15 días pandemia, todos distribuidos, conformar equipos, ponerle cabeza, consensuar dinámicas de laburo, generar confianza, no tener edificio, todo esto en el medio de la pandemia. Y para nosotras era muy importante poder conformarnos y que ustedes pudieran venir para que no trabajaran en soledad, porque es un organismo en el cual todos nosotros creemos, ustedes y nosotros, más allá de que uno en algún momento, y nos va a pasar, pueda tener una diferencia sobre una coma, sobre un artículo, sobre, no tiene que ver con el fondo de la cuestión que nos importa a todos. Así que yo celebro un montón y me encantó la mirada que le están poniendo, insisto, federal, articulada, transversal, y esto de los compartimentos estancos es excelente, más los que trabajamos en la administración pública, sabemos que en niñez a veces pasa esto, y los mismos adultos responsables y el mismo Estado miramos a los pibes como si fuesen área educativa, área alimentaria, área salud, y el pibe es uno solo, y la importancia que tenemos los adultos responsables de mirarlo en su integralidad y trabajar en conjunto, así que me parece genial esto de las paredes porosas. Yo lo que sí, Marisa, te voy a pedir con la confianza de laburo a Marisa, pero digo, a Fabián y a Facundo, pero entiendo que Marisa es la responsable. La verdad que nosotros no tenemos documentos, entiendo que anoche fue remitido, la verdad que no nos llegó, también para nosotros la bicameral no estaba conformada, con lo cual todo lo que tiene que ver con la estructura que ustedes pensaron, el diseño presupuestario, todo esto, la verdad que nosotros no lo tenemos, y nos encantaría poder tenerlo para seguir trabajando en esto. Digo, la verdad que sé que se presentó a las presidencias, como no estaba conformada la bicameral, las presidencias no los giraron a ningún lado, y entonces es como que nos quedamos en la mitad, y está bueno poder, digo, yo sé que ustedes tienen una reunión en diputados, nosotros, yo al menos tengo con la senadora Tapia reunión de Población y Desarrollo Humano, donde seguiremos viendo temas de niñez, pero para poder seguir laburando, insisto, porque me parece que lo más importante es que ustedes dejen de trabajar en soledad. Acá en la bicameral, y estoy convencida, hay un espíritu de construir una defensoría modelo en el mundo entero. Lo hicimos, Marisa, vos sabés que sos una gran militante en la Ciudad de Buenos Aires cuando se hizo el Consejo de Derechos, la Dirección de Niñez, la AGT. Nosotros queremos crear una defensoría que sea modelo e ícono de intervención y de trabajo. Pero nada, necesitamos como los papeles y poder mantener una comunicación y reuniones permanentes para poder aprobar la estructura, pelear por el presupuesto, ver cómo les dan el edificio, cómo acompañamos y cómo somos un instrumento de consolidación institucional y de prestigio de esta defensoría que nos están contando, que entiendo, al menos yo personalmente, comparto integralmente, digo, colegiada, transversal, federal,
de intervención, de suma de actitudes, de preocupación por los pibes. La verdad que, nada, esperamos los papeles para poder seguir trabajando y seguir acompañando y que ustedes dejen de estar solos como estuvieron estos 4 meses. Así que muchas gracias y esperamos los papeles. Bueno, muchísimas gracias. Los papeles...